El guerrero resistente danza con el cambio y se ajusta muy rápido a su ritmo. Cada batalla es una oportunidad, ¿cierto, general? Veo inversiones muy sabias aquí. Volviendo a la imagen de ti en el santuario. Tienes razón, la ambición tal vez sea un móvil venenoso, pero tú quieres ayudar a la gente, no obtener gloria, ¿cierto? ¿No quieres hacer del mundo un lugar mejor y más seguro? Creo que esa imagen de ti simboliza tu deseo de transitar un camino virtuoso, una pequeña señal del Valhalla. ¿Seguro que aceptar la oferta de Freya es lo correcto para mí o para los reinos? Creo que estamos aquí para asegurarnos de que así sea, de un modo u otro. Parece que no se puede pasar. No hay forma de abrirla. Cumple con lo que exige el Valhalla o no abrirá.
¿Deseas hablar acerca de Sigmund? Estaba dispuesta a recibirte hace tan solo unos días. ¿Qué cambió? Ah, no finjas interés en mi vida romántica, hermano. Sí, me interesa. Y perdón, hermano. Será mejor que charlemos en espacios seguros. De acuerdo. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de maestros! Mira allí, hermano. Estoy viendo a tu objetivo. ¡Estábamos tan cerca!
Al menos caíste ante uno de los rivales más formidables. No te avergüences. Valhalla exige la voluntad para aceptar el desasosiego. Kratos contra Valhalla. Para la posteridad. ¿Quién no daría todo por un entorno un poquito más ameno? Pasó esa noche entre Sigrun y tú. Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y ella me contó secretos. Me hizo beber alcohol, aunque ya no puedo emborracharme. Y luego me invitó a verla quedarse dormida. ¿Y la mañana siguiente? ¿La mañana siguiente? Hablemos después. Debo concentrarme. ¡Que no te detenga! ¡Hermano! ¡El bastardo está por explotar! ¡Izquierda, hermano! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡A la derecha! Mimir, dime, ¿qué pasó entre Sigrun y tú en el lago? Bueno, pasamos remando por donde encontraste el tesoro de su familia. Donde descubrimos que maldijo a su hermano por un amor prohibido. Así es. Mientras remábamos por allí, recuerdo haberme sentido aliviado porque el lugar ya estaba hundido en lo profundo y ella no podía verlo. En ese preciso momento, se volteó hacia mí y me dijo, Mimir, quizás esté enamorada de ti. Creo que quiero besarte. Exacto, hermano. Digamos, siempre hubo algo entre nosotros que nunca pudimos explorar. Nunca lo pusimos en palabras. No afloró. Mimir, me lo diré. Debo concentrarme.
Claro, no me ofendo. Sigrun y tú. Sigo esperando la parte en la que te equivocaste. En mi defensa, solo le dije la verdad tal y como me salió en ese momento. Le aclaré que mis sentimientos son tan profundos como el salón de Ran y que estuvieron allí desde que la conocí. Pero en ese momento tuve una especie de revelación. Me di cuenta clara, fría y repentinamente que era vanidoso creer que yo, tal y como era, iba a ser suficiente para ella. Y ahí me oí decirle que no creía que pudiera darle lo que ella necesitaba. Ahora, el enojado soy yo. Adelante, hermano. Me lo merezco. Thank you.
hermano, prepárate. Hay Bifrost por doquier. El Valhalla le puso precio a ese. ¡Ten cuidado con la cola! Ese es el que necesitas. Bien, deberíamos poder continuar a la siguiente área. Es difícil negarse ante la ayuda del Valhalla, aunque sea solo por esta vez. Ahora entiendo. Deben mantener los reinos fundamentales en el estante superior.
estamos junto a esas estatuas. ¿Dijiste que eran jueces? Quizás los planos superiores de Valhalla corresponden a los confines más profundos de tu memoria. ¡Hola! ¡Yo de nuevo! Necesito que seas útil si debo cargarte. Dime lo que veas en la pelea. ¡Sí, sí, idiota! Ah, poder elegir cuando tu destino está en juego debe ser grandioso. Te dejaron afuera. Será mejor que husmeemos por el viejo vecindario. Veamos qué tipo de conocidos quieren reconectar. Fácil. Si es que prefieres, todo me ¿Queremos no muerto? En Valhalla. Parece algo superfluo, pero bueno. ¿Guerreros congelados? Ese era... Debe ser un placer para ti satisfacer al Valhalla. Este es un desafío. A mayor dificultad, mayor recompensa y todo eso. Lo estás disfrutando, ¿no? ¡Detrás de ti, estúpido!
Debería estar libre. ¿Globo ocular flotante tentáculo? No, eso no. Oye, cabezón, céntrate en el que importa. ¿Necesitabas rufianes primitivos armados? ¡Estamos en llamas! ¡Qué buen cambio de ritmo! Go!
Volvemos a la jaula, ¿no? Supongo que Valhalla te está dando una segunda oportunidad. ¡Arpías! Bueno, ahora sí que hay una fiesta. ¿Qué planeas hacer esta vez, Kratos? No, espera, no me digas. El suspenso, es a decir verdad, lo único que me mantiene despierto aquí atrás. Aquí tienes un pensamiento radical. Quizás solo cuenta como sacrificio si renuncias a alguien que te importe. ¡Callaré! ¡Un cíclope! Jamás adivinarás cuál es su punto débil. Veamos qué brillante movimiento planeaste. Kratos, creo que no deberías... ¿Sabes qué? Olvídalo. Me gustaría verlo. ¿Hermano? ¿Dónde estamos ahora? Tyr. Tú enviaste la invitación. La hubiera firmado. Pero era importante que vinieras por tus propios motivos. Entonces no eres una ilusión. En persona, viejo amigo. ¿Qué quieres? Sé con lo que estás luchando, espartano. Lo entiendo más de lo que te imaginas. La vergüenza. La duda. La pregunta. Para la cual no podía encontrar respuesta hasta que llegué aquí. Hace mucho tiempo. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay allí? Oh. No vine para arruinarte la sorpresa. Solo para ayudar a que te prepares. ¿Por qué? Porque puedo. Porque para nosotros... La lucha ocupa el cuerpo, mientras que la mente resuelve el resto. Porque no estás listo.
aún. Muéstrame. Lo siento. ¿Por qué nos atacas? Considéralo como un juicio por combate, Mimi. Cuando Kratos pueda derrotarme, sabremos que su mente logró su cometido. Genera un déficit en su concentración. Es impaciente, sencillo, y se sorprende muy fácil. Un hombre en armonía consigo mismo tiene una mente más despejada, mejores instintos. Ese hombre está listo para ganar. Está listo para avanzar. ¡Encima de ti! ¡Un ataque de poder olímpico! Impresionante como siempre, Kratos. Bien hecho, Kratos. Me rindo. Bien. Quizás ya estés listo. ¿Yo? ¿Te soy honesto? Nadie puede decidir eso por ti. Todavía. Pero lograremos que te prepares. No los limitan las circunstancias.
Siempre hay más cosas para hacer. Mira. Mantén la vista en el horizonte general. Sé que es legítimo, pero me gusta imaginarme esto como un soborno a las autoridades locales. Tu progreso nos tiene impresionadas, general. Nunca habíamos visto a nadie lidiar con el Valhalla como tú. Sigrun, qué bueno verte de regreso. Freya solo estaba siendo prudente, estoy muy segura. ¿Cómo va su viaje? Descubrimos quién es nuestro anfitrión, Tyr. ¿Con qué? ¿Tyr? Sí, y además sin proyección. No sabía que su vínculo con el Valhalla fuera tan fuerte. Pero tiene sentido, él lleva más tiempo aquí que yo. Fascinante. Me alegra volver a verte por aquí. Parece que el Valhalla preparó algo especial para ti en la Sala del Trono. Te veo pronto, Kratos. Ah!